O camiño de inverno segue a traer peregrinos por terras de chantada. O mundo pasa pola nosa comarca a través do turismo e, sobre todo, dos camiñantes amantes das rutas de peregrinación xacobea. A ruta pola Ribera Sacra vai se facendo oco entre os múltiples camiños a Santiago como unha proposta alternativa e, sobre todo, non masificada. Coas súas vantaxes e as súas eivas, como as que nos relataban esta mañá parados en San Pedro de Líncora, un unha viaxeira coreana de Seúl que destaca o medio, as vistas e a xente que atopou na ruta e un experimentado peregrino madrileño. Eu sou Inga. Inga, de onde vienes? Uh, de... De onde Ah, soy de Corea. Coreana. E cómo has llegado aquí a hacer el camino de invierno? ¿Por qué? Ah, uh, porque, porque me gusta hacer en el camino uh, en España, especialmente todas las Sí. Uh, ¿Y algo que hayas visto especial en este camino? Uh, aquí el camino invierno. Mm, me gusta la vista. Uh, uy, muy difícil. <laughs> Dímelo en inglés si eso sí. Uh, sí, uh, I like uh, the environment here, and then people are very simpático, simpática, mm -hmm. and uh, comida muy buena, no, buena. Sí, <laughs> <laughs> sí. and uh, special, specially the tapas, sí. la tapas, uh, me gusta mucho. un poquito garatera, non me gusta. Namorados dos sendeiros e corredoiras de terra rexeitan camiñar sobre o asfalto e pegados o tráfico de vehículos. Ahora la temperatura é moi buena, pero é moi ben a hacer o camino aquí. Oxe pasaron a xornada na vila do Asma onde tamén pernoctarán para volver colocar mañá as mochilas e afrontar a la seguinte etapa de Icarrodeiro despois de cruzar o Montefaro. Llevo unos cuantos caminitos e como me gustan, pues repito. Como conociste el de invierno? A través de donde te llegó? Bueno, nosotros empezamos en Málaga y entonces cuando llegamos a la Vía de la Plata eh, ya lo habíamos hecho e dijimos pues vamos a saltar, pero no nos gusta el camino francés demasiado pues demasiada gente y entonces dijimos pues qué alternativas tenemos y buscamos el del el camino de invierno y, y decidimos venir por aquí es un sitio fantástico para hacer el camino es, eh, yo hoy se lo venía diciendo que este camino es cuando yo me imagino haciendo el camino me imagino aquí, por un sitio tranquilo no la temperatura no muy alta, el paisaje alucinante y se come bien, se duerme bien y te tratan bien. ¿Qué le pasa a este camino? Pues que no tiene infraestructura todavía. Entonces si tienes que ir, pues tienes que buscar hostales que son un poco más caros y demás. Pero es lo que te comentaba, que a veces los caminos mueren de éxito. Y este esperemos que todavía le quede un poquito. A ver si podemos hacer las cosas bien. Sí. Con un tres o cuatro albergues se podría solucionar y la gente seguro que se anima porque es precioso el, el, el camino. Eh, ¿Cuántos caminos habéis hecho ya? ¿Lo, ¿Viajáis siempre juntos? Pues desde el 2012 uh -huh. viajamos juntos y pues hemos hecho ya unos cuantos: ¿sí? el Camino del Norte, el Francés, la Vía de la Plata, el de. El portugués y otros que no aparecen en las guías, en la de la lana. Y un camino que yo se lo recomiendo a la gente, que a lo mejor a vosotros os interesa, y es uno que va desde Ribadeo por toda la costa a enlazar con el camino inglés. No hay albergues, está señalizado y es uno de los, albergues, uno de los caminos más bonitos que he visto nunca. Uh -huh. Que se enlaza un poco con, el, con la ruta de los faros sí. y que vas por toda la costa. Eso yo se lo recomiendo a cualquier persona que quiera disfrutar de en mayo, sobre todo que no hay mucha gente, con lo cual puedes encontrar los hostales a un precio razonable. Y sí, la verdad es que es un sitio fantástico. Porque por los caminos tienen otras cosas más emocionales y tal, pero ese es fantástico. Los motivos un poco que, por los cuales lo hacéis es por conocer, por motivos espirituales... Pues porque nos gusta y nos encontramos a gusto y ahora que tenemos un poquillo de tiempo pues podemos hacerlo. Pues muchísimas gracias y nada, que sigáis disfrutando de las cerezas de chantada. Se lo digas al dueño. ¿no? Ah, yeah, Os la regaló por ahí un vecino, me han dicho. ¿no? Ah, exactamente. ¿Te like? gusta? Ah, sí, me like gusta mucho en. ए सारा, छोरी सारा